Entonces el coño, ¿verdad, eh? Ay, madre mía. Ay, ¿verdad? Estoy tonta. Ay, vamos allá. Que me asusta tallo. No puede ser, no puede ser. Chicos y chicas, bienvenido un día más al canal. Bueno. Bueno, hoy os traigo una reseña, pero más un look navideño, que esto es muy importante porque he querido hacer como algo diferente, ¿vale? Algo diferente en plan, no, look reseña, no sé qué, no. Es una reseña más look navideño. Es que es dos en uno. Entonces, para probar uno de unos productitos que ahora a continuación os voy a hablar un poquito más de ello, cómo lo he conseguido y todas esas cosillas más, porque es una línea de maquillaje totalmente nueva que muy muy poco he escuchado por aquí por YouTube, por no decir casi nada, y es de una web nueva. Entonces, deciros que no es ninguna colaboración ni nada, entre comillas, ahora voy a explicar un poquito más, ¿vale? Pero no es colaboración en sí, ¿vale? Y bueno, y os voy a contar un poquito más, pero antes de todo me voy a presentar para todas las personas que me estáis viendo por primera vez. Hola, yo me llamo Juncal y este es vuestro canal. Y os podéis suscribir por el botoncillo, es tan bonito y tan gracioso de aquí abajito porque es totalmente gratuito. Y bueno, si queréis ver con qué lucazo me he hecho este lucazo, esperaros porque comenzamos. Bueno, chicos, chicas, como ya os he dicho, en la intro, pues bueno, me he hecho este look, pero este va a ser un look muy especial, una reseña muy muy especial del look de maquillaje para Navidad. ¡Wow! Y bueno, estoy muy 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 contenta, porque de verdad es un look que yo hacía muchísimos 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 años que no me hacía como así ahumado en negro, pero con ese toque de eyeliner y muchas cosas más. Y encima es con una paleta nueva porque he jugado un poquito con ella, porque siempre cuando hago más bien look en sí ya como estos días, sí, ¿sabes? Es con paletas que yo ya he trabajado con ella, ya he jugado un poquito más con ella y ya sé qué pigmentación tiene, qué no, y cómo se trabaja y muchas más cosas. Pero hoy he querido hacer un vídeo totalmente diferente, pero también que lleve esa reseña de este producto. Y os voy a comentar también de que esta marca la puedes encontrar en Maquillaje Club, que es una página web que hace poquito que la han abierto nueva. Han colaborado con muchísimas chicas y os tengo que decir que no han colaborado conmigo en sí, sino con el evento que estuvimos haciendo hace bien poquito en Málaga, porque os tengo que decir que yo era una de las organizadoras del evento del Beauty Blogger Málaga. Y con Lucía y Ana, que os voy a dejar por aquí sus Instagram, que estoy muy muy contenta porque somos una piñita de tres, muy 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 guay, y que lo estuvimos organizando y Lupe estuvo ahí horas y horas sin dormir, y todas estuvimos más o menos horas y horas sin dormir, pero yo creo que salió muy bien, que todas las chicas que asistieron al evento se lo pasaron muy bien. Y en nuestros Instagram, tanto en nuestros Instagram como en el Instagram de las chicas y todo, todo, todo lo voy a dejar por aquí. Sobre todo pues el Instagram del Beauty Blogger Málaga, para así ver qué chicas vinieron, que pues muchísimas cosas más que hay por allí, ¿vale? Y luego el Instagram pues de Ana, Lupe y Muademua. Y bueno, ya sí que sí, como ya os he dicho, esto no es ninguna colaboración ni nada, solamente que pues, gracias al evento pude adquirir de la página web. Bueno, pudimos adquirir todas, ¿no? Por producto de la página web para probarla y eso. Y a mí en especial pues me tocó maquillaje, que yo estoy muy contenta porque ya sabéis que yo adoro el maquillaje, me encanta probar las cosas, hacer reseñas si es bueno, si es malo y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estuve probando hoy esta paleta aquí y la marca va a aparecer por aquí porque mi pronunciación es muy, muy nula. Y nada, es una marca nueva porque yo no he escuchado a nadie de chicas españolas hablando de esto. Yo estuve buscando un poquito por YouTube y eso, para cotillear un poquito a ver si realmente se conocía mucho en España o no. Y realmente no. A Lupe le tocó una máscara de pestañas que, si no la seguí, seguidla porque ha hecho una reseña en su Instagram. Ha hablado un poquito más de ello. Y bueno, y esto. Y entonces hoy os voy a enseñar tanto la paleta como un stick de contorno iluminación, que la iluminación no lo he probado, ya os tengo que decir. Y luego este corrector, que bueno, que ahora os voy a hablar un poquito más de este corrector y de todas estas cositas más.
Y bueno, principalmente lo que he hecho la reseña 100%, ¿vale? Era de la paleta porque es lo que más me he centrado más pues, en este look en general. Solo obviamente os voy a enseñar los ojos, el proceso del ojo y probando un poco el contorno y el contorno y el corrector, ¿vale? Estos dos productos. Pero lo que os voy a hablar más es de la paleta simplemente porque he jugado mucho más y he estado haciendo swatches y eso. De eso también os voy a hablar. Pero de la parte de iluminación no os voy a hablar porque ahora os cuento un poquito más, ¿vale? Y bueno, antes de todo, pues deciros que os voy a dejar ahora mismo con el look y los swatches de la paleta. Y ahora enseguida volvemos para enseñaros un poquito más y qué opino de todo, ¿vale? Ahora volvemos. Bueno, chicos, chicas, como ya habéis visto, pues ya tengo hecho los ojos y eso, y la base de maquillaje también. Ya vamos a probar el stick de la misma marca. Y bueno, vamos allá a ver qué tal. Tiene la zona pues más clarita y menos clarita. ¿Vale? Esta de aquí. Y la hace el contorno. Yo nunca utilizo la clara, pero bueno, hoy la vamos a utilizar. Y la del contorno sí que la vamos a utilizar. Y vamos a difuminarla con la Beauty Blender. ¿Vale? Y bueno, la he cogido y vamos allá. Creo que saca mucho producto. Bueno, ahí, vale. Vale, ahí. Aquí. Vale, la primera impresión es que es un contorno muy, muy. Espera.
muy tirando a naranjita, ¿vale? Y la verdad que a mí los que tiran a naranjita no me gustan mucho. Pero bueno, vamos a difuminar y a ver qué tal se trabaja. Deciros que a la hora de aplicarlo se ha aplicado muy bien, es como muy muy cremosito. Y a ver, a la hora de difuminarlo, ay, que me llevo todos los pelos. Ya sabéis que este tipo de producto, no sé yo, ¿eh? Vale, se está trabajando muy bien, pero me estoy llevando todos los pelos. Y no se ve tan naranja cuando lo vas difuminando. Y la verdad que sí que se trabaja muy, muy bien. Pero bueno, vamos allá. Y siempre acordaros que difuminando las cosas en plan contorno y eso siempre es para arriba. Hacia arriba. Sin llevarse ningún pelo, pero bueno. Hacia arriba. Yo lo que hago es ir a toquecito. Y oye, me gusta, me gusta. Y este pues ir hacia el pelo siempre. Deciros que el acabado sí que me está gustando. A ver qué tal. El que es la nariz. El de la nariz, yo le voy dando un toquecito para arriba y para abajo. Y este así. Me gusta. No queda nada naranja. Deciros que no queda nada, nada naranja. A mí me ha gustado y me ha gustado. Luego quería probar el corrector este de aquí, que es en la tonalidad medio natural, pero deciros que es muy, muy, muy oscuro, como podéis apreciar. ¿Vale? Y lo vamos a poner en la zona de la papada para difuminar, para hacerlo como contorno y probándolo. Y no sé, es como que la sensación en sí. Este sí que tira mucho al naranja. No me mola. No me mola porque tira muchísimo, muchísimo el naranja. Lo quiero probar en otro vídeo también y tal. A ver qué tal. Rebajando el color. ¿Vale? Pero ya os digo que el color que deja no me gusta porque es muy naranja, ¿vale? Obviamente no es de mi color, es un corrector, pero bueno. Pero bueno, me voy a hacer contorno y eso y ahora venimos. Bueno, chicos, chicas, como ya habéis visto el look y los swatches, ahora os voy a contar un poquito más porque tengo un poco de controversia con esta paleta. Es como que la amo y la odio a la vez. Una cosa muy, muy, pero que es muy rara, de verdad. Y os voy a contar un poco. Yo ni os la voy a aconsejar ni no lo voy a aconsejar. Yo he hecho el look y las reseñas para que vosotros también lo veáis desde ese punto de vista, porque no sabría qué deciros, porque me encanta el look que me he hecho, me encanta cómo ha quedado el look, pero hay muchos peros también, ¿vale? Entonces, tengo ahí un poco la cabeza un cacao mental, entonces no sabría deciros 100% si lo recomiendo, si no. Y todas esas cosas, entonces lo voy a dejar ahí como ámbar. Nunca me ha pasado esto, de verdad. Yo también lo quería hacer sí o sí. Ya sabéis que para recrear este look no hace falta esta paleta. En concreto, podéis hacerlo con una paleta con tonos similares y os queda exactamente igual. Y ya está, pero bueno, vamos a hablar hoy en sí de la paleta. Deciros que contiene 10 sombras, de las cuales son como medio cocidas y tal. A ver. Yo una vez que he swatchado los tonos, como podéis apreciar, no se aprecia muy muy bien los colores claros. Es una paleta muy, 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 muy polvorienta, pero muy polvorienta. A la hora de difuminar, de trabajar la sombra, se trabaja muy muy bien,
pero sí que se pierde esa intensidad a la hora de, sobre todo, de difuminarlo, porque cuando yo he aplicado un color más oscuro en la parte exterior del ojo con una de punta, ¿dónde está? Vale, con una de punta de boliz, sí que se ha intensificado mucho, mucho, mucho el color y tal, pero una vez que lo difuminan sí que se pierde, entonces por eso os digo, es como que me da algo positivo, pero luego me quita algo porque es algo negativo, ¿no? No sé cómo explicaros mucho, entonces por eso voy a dejar como esta reseña un poco pi, no sé qué deciros, pero bueno, os digo sus pros y sus contras que yo realmente veo a esta paleta. Como podéis apreciar, son unos colores muy neutros, colores beige, grisáceo y negro, sí, distintos negros y este azul. Deciros que cuando he hecho los swatches he tenido que pasar varias veces para que vierais más o menos la intensidad que habéis visto. De todas formas, voy a dejar otra vez por aquí los swatches. Entonces, por eso es lo que os digo, que no me convence, es como que sí, porque mirad que, por favor, mirad que el look de verdad me fascina, es que de verdad me fascina este look, pero deciros que no sé, que las sombras como que la he tenido que ir aplicando muchísimas veces para coger esa intensidad. Es verdad que a la hora de coger los que son con más brillo sí que se ve muy muy bien. Es verdad que no se ha caído mucho residuo en la zona de la ojera, pero es que no sé, tengo ahí un quiero y no quiero, un me gusta, no me gusta, un es una caca, no es una caca, entonces no sé, ¿vale? Bueno, eso. Y a la hora de trabajarla en el ojo, eso lo que has dicho, se trabaja muy bien, se difumina muy bien, todo, pero es verdad que he tenido que coger mucho, mucho más cantidad y luego soltaba un mogollón de. Soltaba mogollón, mogollón de, pues, de producto, ¿vale? Entonces, bueno, es una paleta que ni fu ni fa. Es verdad que el stick me ha gustado un montón. Yo las zonas claras nunca las utilizo, entonces no vamos a hacer reseña de la zona clara, ¿vale? Porque no es un iluminador en sí, sería como una especie de corrector iluminador en mate y yo los iluminadores en mate no me gustan para nada. Vamos a hablar sobre todo de la zona esta. A la hora de aplicarlo, como habéis podido apreciar, se ve un color como un poco tirando a naranja, pero luego cuando lo va difuminando se integra muy bien con la piel. Y queda ese tono como tostadito en la piel, pero no tira tanto a naranja, va tirando como en vez de a naranja un poquito más al grisáceo. No es un grisáceo muy grisáceo, es como una combinación entre marrón grisáceo y marrón cálido. Pues una mezcla de eso y me gusta un montón. Se trabaja muy, muy, pero que muy bien. He flipado cómo se trabaja mucho mejor que el de NYX. Yo tengo el de NYX. Y es verdad que le tengo que dar un poquito más de hincapié a la hora de difuminarlo con este para nada. Y esto lo recomiendo sí o sí porque a mí me ha fascinado. Entonces esto mejor me lo voy a guardar y no voy a opinar de él directamente, ¿vale? Porque primero, como ya os he dicho, no es mi tono, es el medium natural. Y segundo, de que pues para hacer el contorno no podría servir, ¿vale? Pero no es lo que está indicado realmente, sino que es un correcto, ¿vale? Entonces, para hacer aquí un resumen, paleta ni fu ni fa, creo recordar que vale unos 12 euros y pico. Por 12 euros y pico, pues no, la verdad, no los recomiendo así para que digáis, ¡buah! Una paleta que es uf, brutal, no. Es una paleta normal y corriente, sí que pigmenta relativamente bien, como ya os he dicho. Sí que se trabaja la sombra súper, súper bien, me ha gustado el resultado, pero no es una pedazo de paleta que tú digas, madre mía, la necesito en mi vida mundial, si no, no puedo dormir, ¿vale? Pero a la vez, el contorno me ha flipado, se trabaja muy bien. A mí me flipaba ya el contorno en crema, en stick, mejor dicho, de NYX. Y eso que lo tenía que trabajar un poquito más en mi piel, ¿vale? Pero este se trabaja en 0, me encanta y con poquito producto ya habéis visto que queda un contorno muy natural. Yo sí que le he echado contorno en polvo encima para sellarlo, pero en sí me encantan.
Y bueno, este ha sido el look navideño y la reseña navideña de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que si es así, deditos para arriba. Y si no estáis suscritos al canal, os podéis suscribir por el botoncillo. Es tan bonito y tan enfermo de aquí abajito. Porque totalmente gratuito. Y bueno, y que de aquí mando un besazo bien, 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 bien enorme. Y que nos vemos en el siguiente video. Hasta otro vídeo. Adiós.